Durante los primeros 14 años de su vida no leía, no hablaba, no escribía. Estaba encerrado en su interior. Él es el hombre que nunca se rinde. Ha perseverado en silencio mientras aprendía y absorbía todo y no nos lo podía contar. No lo podía decir. A la edad de 2, es como si se hubiese cerrado una puerta y mi hijo dejó de responder a su nombre, no contestaba. Cualquier palabra que él supiese, pues se olvidó, lo perdió todo. Se le diagnosticó autismo y hubo mucha agitación, muchas noches sin dormir. Bueno, hace 2 años yo encontré un modo en que Joey pudiese comunicar sus pensamientos, sus deseos y todo y ha salido. Eso ha revolucionado totalmente nuestra vida, la vida de Joey, la mía, cualquiera que le puede rodear. Yo medito con Joey todas las mañanas. Bueno, al principio solamente podía hacer unos 5 minutos y ya enseguida saltaba y se ponía de pie, pero hemos ido incrementando el tiempo y ahora él y yo podemos estar trabajando los 20 minutos, meditando los 20 minutos y no se muere de hambre por el desayuno. A Joey le encanta la meditación trascendental, es algo que realmente espera ansiosamente. Dice, mamá, yo me siento normal porque nadie espera que yo hable. Bueno, pues la meditación trascendental realmente nos ha ayudado. Él y yo estamos mucho más conectados, mucho más unidos. Hace un año más o menos, pues Joey empezó a escribir en su tablero de letras que quería empezar con algún tipo de negocio. Quería encontrar a otros autistas, a que ellos encontraran su lugar, encontraran su voz, como él se había encontrado a sí mismo, y recaudar dinero para niños que tenían autismo para que puedan aprender a meditar. Yo veo que Joey realmente está dando grandes pasos, teniendo grande éxito. Es el hombre que nunca se rinde y es un alma feliz, una buena persona y realmente quiere ayudar al mundo.